Un ciclo de potencia opera entre un reservorio a temperatura T y un reservorio frío a 280 Kelvin. En estado estacionario, el ciclo desarrolla 40 kilowatts de potencia mientras entrega 1000 kilojoules por minuto de energía por transferencia de calor a la fuente fría. Determinar el valor mínimo teórico de T en Kelvin. Ya. Este problema, si se fijan, estamos hablando de un proceso que está en estado estacionario, ¿ya? Ya no estamos en un proceso, en un ciclo cerrado, ¿cierto? Sino que estamos en un proceso, en un sistema abierto, eso. Estamos en un sistema abierto que funciona en estado estacionario, para el cual también, ¿cierto? Nosotros podemos asumir que puede funcionar esta máquina de Carnot en el ideal, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando acá? Vamos a tener nuevamente una. A ver, voy a grabar. Voy a ver si puedo copiar esto. ¿Cierto? Vamos a asumir que tenemos una cierta máquina térmica, que es un ciclo de potencia, ¿cierto? O cualquier cosa, no importa. Y que este ciclo de potencia, que en el caso límite sería una máquina de Carnot, absorbe energía desde esta fuente a temperatura TH, entrega, absorbe calor de esta fuente a temperatura TH, entrega calor a esta sumidero a temperatura TL y además genera un trabajo, ¿ya? Lo que nos preguntan en el enunciado es TH, ¿ya? Considerando que TL es igual a 280 Kelvin, que el ciclo desarrolla una potencia de 40 kilowatts. Esa potencia sería un trabajo por unidad de tiempo, ¿ya? Lo voy a dejar en unidades. Hola, estoy en clase. No. De nada. Acabo de cachar que conocía al niño que entró. Bueno. Kelvin, 280 Kelvin, perdón. TL 280 Kelvin, watts. Esto es un ciclo de potencia, ¿cierto? Que es kilowatts. Entonces voy a anotar este 40 por 1000, que sería el trabajo que realiza esta máquina y entrega, ¿cierto?, una cierta energía QL a la fuente fría, que sería 1000 kilojoules partido en minuto. 1000 kilojoules, lo voy a anotar aquí al lado, 1000 kilojoules partido en minuto. Y entonces, recuerden que esta unidad watts es joule partido en segundo. Por lo tanto, voy a llevar esto a joules partido en segundo. ¿Cómo lo hago? Un kilojoules, un kilojoule equivale a 1000 joules, ¿ya? Entonces sería por 1000 partido en uno. Y un minuto tiene 60 segundos. Tenemos que dividir en 60 para que nos quede el segundo abajo. Y entonces esta máquina trabaja con un QL de 16.667 watts. ¿Cómo puedo calcular yo este TH mínimo? Básicamente asumiendo un ciclo de Carnot, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer entonces? Tenemos dos formas de calcular la eficiencia. Tenemos la eficiencia de Carnot, ¿cierto? Que básicamente podríamos utilizar la eficiencia de Carnot, pero no tenemos TH y no tenemos eta. Entonces tenemos que buscar otra forma de calcular eta. ¿Cómo podemos calcular eta? A través de la
definición de eficiencia que relaciona el control Z, que relaciona el trabajo neto realizado por el sistema con el calor absorbido desde la fuente caliente. ¿Sí? Entonces, con esto, si ustedes se fijan, tenemos que hacer un balance. Voy a poder calcular este eta, pero necesito el QH. Chanfle, no tengo el QH. ¿Cómo lo hago? Recuerden ustedes que teníamos otra ecuación que relacionaba el calor absorbido con el calor cedido más el trabajo neto realizado por el sistema. Y resulta que sí tenemos QL y tenemos W. Entonces puedo calcular QH. Hola. Hola. Francisca. No, no ha llegado. Parece que va a venir en la tarde. Ya. Perdón. En todos lados uno tiene que puede tener interrupciones. Ya. El QH va a ser entonces igual al QL más el W. ¿Sí? Y nos va a quedar ese número bastante grande. Por algo estaban calculando en kilowatts, ¿cierto? Voy a colocarle ahí, 666.667 watts. Y con eso podemos calcular la eficiencia de Carnot, ¿cierto? Entonces el eta va a ser el trabajo que genera esta máquina versus el calor que absorbe esta máquina. Y la eficiencia nos va a... Ya, tengo que haber hecho algo mal. Esto era 40 kilowatts. Lo multipliqué, tengo que sumarlo. Más W. Ahí sí. No era tan grande el número, son 56.667 watts y la eficiencia de Carnot o la eficiencia de este ciclo es 0,7. Y con esta eficiencia, ahora yo desde la eficiencia de Carnot puedo calcular el valor mínimo teórico que sería este TL. ¿Se entiende? Y el TL sería igual a el eta 1 menos zeta, ¿cierto? Multiplicado todo eso por TH. Por TH. ¿Sí? Entonces, esta temperatura mínima teórica sería 1 menos la eficiencia de Carnot por esta temperatura. Al revés, quería calcular TH. O sea, sí. TH entonces sería al revés. TH sería 1 menos Z, sería TL partido en 1 menos Z, ¿cierto? Entonces este TH sería el TL. Y ojo que el TH tiene que ser un número mayor que el TL. 1 menos Z. La temperatura mínima teórica de este de esta fuente de energía que está a temperatura TH sería 952 Kelvin. Sí, esto, si es que fuera una máquina que funciona como una máquina de Carnot, ¿cierto? Que es el ciclo de máxima eficiencia, que lo que hace la máquina de Carnot es generar trabajo entre una fuente a temperatura TH y una fuente a temperatura
absorbiendo calor desde una fuente a temperatura TH y entregando calor a una fuente a temperatura TL, y con la energía que no entrega a TL la utiliza como trabajo, ¿ya? Y esto se logra, esta máxima eficiencia, a través de ciclos de expansión y de compresión de un fluido. No sé si somos capaces de relacionar el ciclo de Carnot con este dibujo que está acá. Básicamente lo que hace esta máquina térmica para generar ese trabajo son estos ciclos de expansión y compresión. ¿Sí? Y básicamente cuando estamos trabajando con Carnot necesitamos estas tres ecuaciones. La eficiencia de Carnot, que necesita las temperaturas TL y TH. La definición de eficiencia, que esa es válida en cualquier máquina, sea reversible o irreversible, y este balance de energía que nos dice que todo el calor que absorbe esta máquina térmica lo transforma en trabajo generado por la máquina y un calor que se entrega a la fuente fría. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda?